Good evening. I want to welcome you to our special town hall for our parents today. We want to do a couple of things today. We want to give you an update from Dr. Wu about what our health metrics are, how they're looking. We did start in-person instruction for a small percentage of our students last week. So I want to give you an update of how that went. And as well as we have Ms. Patty Salzman, our deputy director, that will share with you more resources that we have for our parents. But first of all, I just want to thank you for joining us. Our community has been so supportive, working with us as we safely. La comunidad ha estado brindándonos su apoyo en el inicio de estas actividades, trayendo a los estudiantes en persona a las escuelas, y quiero agradecerles. Y quiero también empezar dándoles algunas imágenes donde tuvimos, bueno, a la cantidad pequeña de niños en las escuelas con los maestros y demás. Gracias. Bueno, y disfrutamos ver estas imágenes y fotografías. Yo anduve en muchas de estas escuelas durante la semana y me encantó poder hablar con el personal, con los estudiantes. Y una de las cosas que aprendí de los estudiantes, y esto fue en un bachillerato, es que ellos compartieron conmigo que estaban tan felices de estar de regreso en la escuela, se sentían seguros, se sentían que podían enfocarse. Los maestros también explicaron cuánto habían extrañado a los estudiantes. Aún cuando fuesen una pequeña cantidad de estudiantes, estaban felices de tenerlos de regreso. Así que gracias a los padres de familia y, bueno, a todos ustedes también, quienes tienen a sus hijos estudiando virtualmente, así como también a los padres de familia que tienen a sus hijos en escuela en persona durante esta primera fase. En realidad, este es un trabajo que vamos a tener que continuar haciendo todos juntos para traer a los niños de manera segura a la escuela en persona. Quiero presentarles a la doctora Wu. Ella es la jefa de Metro Health en San Antonio y ella está a través de Zoom reunida con nosotros. Y gracias, doctora Wu, por estar con nosotros. Ahora, doctora Wu, usted ha sido un excelente líder al lado del alcalde a través de Metro Health para guiarnos en esta pandemia. ¿Puede, por favor, compartir con nosotros a dónde nos encontramos con las métricas y los niveles de seguridad, por favor? So, Dr. Wu, unfortunately, we're still having sound issues. Doctora Wu, desafortunadamente tenemos problemas de audio, pero voy a repetir básicamente lo que usted dijo y voy a mostrar el gráfico. Podemos mostrar el gráfico y, perdón, padres de familia, saben ya las imperfecciones con las que tenemos que lidiar de esta tecnología. Y bueno, lo que la doctora Wu estaba diciendo era el hecho de que nuestra tasa de positividad ha disminuido. De hecho, podemos ver en la tabla, estábamos el 11.3 al 17 de agosto, llegamos al 6% en la disminución para el 14 de septiembre. Nuestra tasa de duplicidad también mejoró. De hecho, el periodo de 65 días, ahora incluso ha incrementado 90 días, que es lo que la doctora Wu decía que queríamos obtener. Queremos extender y duplicar este tiempo y estamos viendo una disminución en la tendencia de casos. Todavía estamos a nivel amarillo en este momento porque para poder llegar a la tasa, al área verde, nuestra tasa de positividad tiene que llegar al 5% o menos. Pero las buenas noticias son que las tendencias, sin embargo, están disminuyendo. Y entonces, en este momento, estamos en un 6% para el día de ayer y lo actualizamos cada lunes. Y eso es lo que estamos compartiendo con ustedes. Solo voy a verificar con el equipo para ver si podemos traer de regreso a la doctora Wu. Disculpas, doctora Wu, el problema de la tecnología. Doctora Wu, una pregunta, y no sé si los padres de familia pueden escucharnos. En el nivel verde, nosotros podemos llegar a un 50% de capacidad de estudiantes, pero ¿puede compartir con nosotros por qué es que no podemos llegar al 100% de llegar al nivel verde en el área de seguridad? Okay. Well, thank you, Dr. Wu, again for joining bueno, us. Gracias, doctora Wu, por estar con nosotros. Y bueno, definitivamente voy a compartir su respuesta con las personas que nos sintonizan. So what I asked Dr.
Yo le pregunté a la doctora Wu si nosotros llegamos al nivel verde y vamos a mostrar nuevamente ese gráfico donde se muestran las métricas de salud. En este momento estamos en el color amarillo y en el área verde solo estamos esperando que la tasa de positividad disminuya. Todavía, aún cuando lleguemos al nivel verde, vamos a limitar la cantidad de personajes en los edificios o en las escuelas a no más del 50%. Y eso es porque lo que dijo la doctora, como dijo la doctora Wu, todavía tenemos que mantener el distanciamiento social y la mejor manera de alcanzar eso es aún así limitando la cantidad de personas que tenemos en la instrucción en persona. Entonces, en este momento estamos en la primera etapa, ¿se acuerdan de que era el 10%? No más de 4 a 6 estudiantes por clase. Y les voy a decir, yo anduve recorriendo varias escuelas y no vi más de 4 incluso. Lo que esperamos en esta área, María, llevaría todavía al 10% más de estudiantes a las clases para el 21 de septiembre. Los directores están en el proceso de llamar a los padres de familia de manera individual para que los padres sepan quiénes son los próximos 10% a unirse a las clases. En esta etapa, lo que queremos hacer es también ver o buscar a familias que se han declarado que quieren ir en persona a las escuelas para pedirles a ellos que lleguen a las escuelas en la segunda fase a partir del 21 de septiembre. Estamos viendo eso y si nuestras métricas continúan mejorando y estamos viendo una tendencia muy positiva, podríamos estar en el área verde muy pronto. Y no quiero sentenciarlo así, pero parecería que si llegamos a la etapa verde, vamos a tener otro grupo de estudiantes con el 10% que llegarán a las escuelas para el 3 de octubre. Consideramos que para el 3 de octubre ya todas las familias se declaren que quieren regresar a la escuela en persona. Y si es así, pues podríamos acomodar esto en base a las solicitudes para que los estudiantes lleguen, pero nuevamente tendríamos nada más alrededor de un 30% de los estudiantes en la escuela. Eso es de 6 a 9 estudiantes por aula lo máximo. A partir de ahí vamos a continuar viendo las métricas de salud y déjeme repetir eso. Una de las grandes preguntas que me hacen los padres de familia es que declararon que querían ir en persona y hice eso incluso antes de que empezara la escuela. ¿Cuándo es que yo voy a poder enviar a mi hijo a la escuela? Y bueno, empezando el 24 de septiembre, vamos a pedirle a muchos de estos alumnos que regresen, pero el 3 de octubre, si las métricas lo permiten, todo sigue igual, vamos a poder cumplir con la demanda de estas familias que declararon que querían venir en persona. Por supuesto, si hay familias que desean mantenerse virtualmente, les vamos a permitir que eso. De hecho, cualquier familia que desee mantener a los hijos con los programas de manera digital desde el hogar remotamente, les vamos a permitir eso por el resto del año. La otra pregunta que escucho mucho es si los niños van a poder continuar con sus clases de manera remota. Y sí, van a continuar a lo largo del año, definitivamente. Y incluso si continuase más allá de este año, bueno, vamos a ver cómo finalizamos este año primero. Pero recuerden que nuestra meta es apoyar a las familias, sus solicitudes. Y estoy muy agradecido con todas las familias que están manteniendo a sus hijos estudiando de manera remota, porque eso nos permite hacer las cosas de manera segura, nos permite hacer todo de una manera escalonada y gradual. Y cuando lo hacemos juntos, pues maximizamos la seguridad de los estudiantes. Estaba yo muy contento de ver la situación con los estudiantes que visité la semana pasada. Y si continuamos así, vamos a continuar manteniendo este nivel de seguridad. Otra pregunta que me hicieron es, ahora que están llegando los estudiantes en las escuelas, vamos a empezar a ver también estudiantes en los buses, porque la pregunta es cómo estamos limpiando y desinfectando esos buses. Estamos utilizando productos aprobados para la desinfección, lo estamos haciendo de manera diaria y estamos tomando muchas precauciones. Los protocolos de seguridad no solo se aplican en las clases, sino que también en los buses escolares. Sí.
Cualquier pregunta relacionada con transporte, pueden llamar al 210-354-9320. Cualquier pregunta relacionada con transporte, por favor, déjenos saber. Nosotros desinfectamos nuestros buses a diario. Le pedimos a los conductores de buses que utilicen sus máscaras y que sigan las medidas de precaución. Otra pregunta que recibo mucho es, bueno, una de las familias preguntó, no me siento cómodo enviando a mi hijo a la escuela de regreso hasta que haya una vacuna y esa sea efectiva. Nuevamente, respetamos las decisiones de todos y queremos mantenernos de manera virtual también y pueden hacerlo tanto tiempo como quieran. Otra de las preguntas que recibí también fue, ¿cuáles son los requerimientos de los maestros o maestras en las clases? Ahora que estamos empezando a ver niños en persona, hay muchos maestros que sabemos que están dando la clase virtual al mismo tiempo que también están enseñándole a los niños en persona. Y los maestros están trabajando muy duro y aprecio mucho su trabajo. Pero recuerden que las clases son bastante grandes. Entonces, cuando tenemos de 2 a 4 niños y están muy espaciados entre sí, si mientras la maestra o el maestro esté 6 pies del maestro y puede quitarse su máscara para que lo escuchen claramente aquellos estudiantes que están aprendiendo de manera virtual, al igual que los niños que están presenciales. Pero si hay alguna interacción dentro de la clase, les pedimos a los maestros que se pongan su mascarilla nuevamente. Los maestros, pues, en base al plan de clases, ellos saben si tienen que acercarse a los estudiantes y si es así, tienen que ponerse la mascarilla. Y los estudiantes también están utilizando su mascarilla. De hecho, lo que yo observé la semana pasada, los estudiantes estaban utilizando su mascarilla durante todo el periodo de clase. Así que sepan que mientras está esta oportunidad de hacer el distanciamiento social, los maestros pueden retirar su mascarilla. Pero si hay algún riesgo y no podemos utilizar el distanciamiento social, tienen que utilizar una mascarilla. En español, la pregunta que estoy recibiendo es, ¿cuándo puedo traer a mis niños en persona a las escuelas? Y la respuesta es que vamos a empezar a traer más niños en un porcentaje más pequeño del 10%, empezando este 21 de septiembre. Y nuestros directores están llamando a los padres en este momento para decirles qué niños vamos a traer. Y luego, si las métricas de salud se mantienen mejorando y ahorita están mejorando bastante, vamos a tener otro porcentaje de niños acá y vamos a traer en 2 semanas más niños el 3 de octubre. Para ese tiempo, vamos a poder cumplir entonces con todos los padres de familia que indicaron que querían traer a sus niños en persona a la escuela. Estos padres indicaron, bueno, antes de que empezara la escuela en agosto. Para las familias que hablan español, les estábamos explicando que cuándo pueden traer a sus hijos en persona. Para el 21 de septiembre ya vamos a traer a algunos de esos niños de regreso. Y luego 2 semanas después, si las métricas de salud lo permiten, el 3 de octubre vamos a iniciar otra fase donde podemos traer a más niños. Y sepan, padres de familia, nuevamente que vamos a ser muy precavidos y si tenemos algún tipo de caso o alguna situación que se da en nuestra escuela, todos van a recibir una carta de esa escuela, al igual que si hay casos de COVID en personal de la escuela y demás. Vamos a necesitar que todos trabajemos en conjunto. Esta es una situación que jamás se había dado y debemos de trabajar todos juntos para mantenernos seguros. Y bueno, tenemos un par de preguntas del área académica, pero quisiera dejarlos ahora con Patty Salzman, nuestra subdirectora de la superintendencia. Gracias, familias. Y una de las preguntas que me hacen, bueno, viene de un padre de familia de un alumno de la escuela intermedia. Me preocupa la cantidad de tareas que les dejan al final del día. Hay mucho trabajo. Mi hijo tiene 7 clases y en cada clase se le dan 2 o 3 tareas por clase. Y esto es un montón de trabajo. ¿Hay alguna consideración en relación a la cantidad de trabajo que está recibiendo mi hijo? Bueno, mi recomendación sería definitivamente contactar al maestro, maestra de su alumno para tener esa conversación.
Vamos a trabajar con ellos para evaluar los niveles de trabajo en estas primeras 9 semanas. Esto es definitivamente una nueva experiencia para todos nosotros y estamos trabajando para saber cuál es la manera correcta o adecuada de hacer estas tareas o la cantidad adecuada. La pregunta es también si la cantidad de tareas que reciben los estudiantes en la primavera es suficiente o es demasiado. Estamos tratando de calibrar eso y queremos el apoyo de nuestros maestros para eso, pero les sugiero, les recomiendo que ustedes tengan una conversación con los maestros de sus estudiantes y que tengan una conversación sobre cómo manejar eso de mejor manera. Otra pregunta que recibimos es, ¿por qué es que nuestros niños están diciendo que ellos tienen que asistir a la clase en Zoom cuando los lineamientos de la TEA dice que tiene que ser todo en persona y hasta en el sitio web indica de que un estudiante puede ser contado como presente aun cuando no asista a la reunión Zoom, pero completen las tareas o completen Canvas al final del día? Y está bien, los lineamientos que están en la página web, que les voy a mostrar nuevamente en un minuto, estos son precisos. Nosotros requerimos que los maestros tengan sesiones sincrónicas para dar una oportunidad a los estudiantes para que interactúen con sus maestros. Como hemos compartido anteriormente, es muy importante para nosotros que los estudiantes tengan una oportunidad para conectarse con sus compañeritos y con sus maestros. Creemos que es muy importante para su desarrollo académico y emocional. Sin embargo, también entendemos que eso no es posible para algunos padres de familia. Entonces, si bien el atender la reunión Zoom todos los días durante el requerimiento, no es un requerimiento el involucrarse en esa clase a través de Canvas y enviar el trabajo, enviar las tareas o tener algún punto de contacto con el maestro, eso sí es un requerimiento. Entonces, esos lineamientos para la asistencia pueden encontrarse en la página de padres y estudiantes, y les voy a decir en un minuto dónde pueden encontrar esa información. Y bueno, con eso, superintendente, yo quería hablar un poco sobre lo que hemos estado trabajando, y creo que usted lo mencionó, lo que nosotros hemos estado trabajando desde que abrieron las escuelas. Tenemos ya el primer 10% de estudiantes que llegaron a las escuelas el 8 de septiembre y tendremos otro 10% para el 21 de septiembre. Y nos estamos preparando para el 10% restante para las fechas después de eso, como dijo el señor Martínez, que será al principio de octubre. Pero sabemos también que nuestros padres están extremadamente interesados en saber en qué estamos trabajando de manera académica para prepararnos para este retorno a las escuelas y también sabiendo que los estudiantes ahora pues han estado ya en la escuela por varias semanas. Y quiero darles una actualización sobre en lo que nos estamos enfocando en este momento. Hemos hablado anteriormente en transmisiones en vivo de que nos enfocamos en la currícula de instrucción y trabajo con los maestros y hacemos lecciones fabulosas y tenemos un sistema de administración excelente y cómo se conectan a través de Zoom. Y estamos pues preparándonos ahora para las conferencias de padres y maestros que inician el 13 de octubre. Y luego quería hablar yo también sobre las 5 cosas que le vamos a pedir a los maestros que trabajen con los padres de familia para que ellos compartan. Estas conferencias de padres y maestros van a incluir estos 5 componentes. Ahora, para los estudiantes de la primaria, puede que vean solo una maestra y esta una maestra va a hablar de estas 5 cosas con ustedes. En la secundaria, puede que haya una maestra representativa entre el grupo de maestros que tiene su hijo. Y lo que le estamos pidiendo a los maestros que haga es, uno, que repase las notas o calificaciones de la nota de calificaciones y que evalúe el desempeño de su estudiante durante las primeras semanas de la escuela. Eso es importante porque les dará a ustedes la oportunidad para compartir e intercambiar con el maestro su experiencia en línea, cómo están respondiendo, dónde están batallando, dónde están viendo éxito. Aparte de eso, le vamos a pedir que compartan cualquier dato de evaluación que tengan que ayude a llevarlos a una decisión sobre cómo su hijo está progresando. Esos datos de evaluación van a incluir las evaluaciones MAP, la cual es una evaluación a nivel nacional que administramos,
Eso va a incluir también evaluaciones como la evaluación de pre-K-Circle y podría incluir también evaluaciones que los maestros hacen en las clases, por ejemplo, en lectura. Es muy común que los estudiantes tomen notas especiales sobre el progreso de los estudiantes en lectura. Lo llamamos registros de corrido y podemos compartir esos datos. La otra cosa que queremos que hagan es que compartan el plan instructivo para su estudiante. Podría ser, por ejemplo, predecimos que muchos estudiantes van a estar al nivel de grado y los maestros van a decir, bueno, vamos a progresar siguiendo el mandato de plan de estudios por el estado y su niño está bien. Puede que su niño esté avanzado. El maestro va a decir, yo le voy a dar entonces asignaciones o tareas para enriquecerlo porque su hijo está arriba del nivel. Puede que la maestra diga también, como resultado del COVID, también hubo una cierta disminución y vamos a trabajar en el crecimiento o para ponernos al día. Vamos a darles trabajo para acelerarlo y ponerlo al nivel de grado. Y luego la cuarta cosa que queremos hacer es que queremos evaluar la aplicación Canvas y la aplicación Frontline. ¿Y por qué le estamos pidiendo a los maestros que vayan a profundidad con esto? Porque sabemos que los estudiantes saben más y aprenden más y aprenden mejor cuando los maestros y los padres tienen una imagen clara de lo que el estudiante sabe y está listo para aprender más. Y sabemos que esta colaboración entre la escuela y el hogar es extremadamente importante. Así que quiero darles unas fechas que son bastante importantes. Puede que ya hayan escuchado la maestra de sus hijos sobre algunas evaluaciones que vienen a continuación y quiero mencionarles estas fechas. Para el pre-kinder, ellos toman la evaluación de Circle y esta cierra el 8 de octubre. Las escuelas entonces van a evaluar todo el mes de septiembre y esa prueba cierra para el 8 de octubre. La evaluación de MAP para los grados de kinder a 8 termina también el 30 de septiembre. Las escuelas han estado administrando MAP en estas semanas, desde las primeras semanas que inició la escuela, desde las primeras semanas de septiembre. Puede que el campus les haya pedido que quieren administrar el examen en persona o lo hacen en línea. Y eso es porque este examen fue creado bajo ciertos criterios de administración. Y estamos tratando de mantener eso para obtener datos que son válidos. Y así, pues, cuando nosotros explicamos lo que nosotros creemos que es el nivel de su estudiante y el plan instructivo, necesitamos tener datos muy, muy precisos. También queremos recordar a los padres que tenemos ACT el 6 de octubre, SAT el 14 de octubre y su estudiante en último año de bachillerato debería ya haber elegido uno de esos dos exámenes. Tenemos el PSAT para 11º grado, que es el NNSQT, que es uno muy importante para el conocimiento, el 14 de octubre, y el PSAT, el para 10º grado, el 29 de octubre. Y bueno, quería mandarlos o pedirles que visitaran el sitio web donde puedan tener más datos sobre estas evaluaciones. Si van a la página principal, pueden irse a donde dice Parents and Students o Padres y Estudiantes. Del lado derecho van a ver unas actualizaciones y aquí es donde hay información sobre asistencia, lo que hablamos anteriormente. Es decir, información que se ha publicado recientemente, información sobre asistencia, derechos de los padres de familia y demás. Y del lado derecho van a ver un botón que dice talleres para padres. Si hacen clic en ese vínculo, van a encontrar los talleres que hacemos persona a persona o frente a frente. Y luego los vínculos de Zoom y las evaluaciones que el Distrito Escolar Independiente de San Antonio ha hecho, las evaluaciones de MAP y también los talleres para padres de familia sobre Circle, PSAT, SAT y demás. Si quieren conocer sobre estas evaluaciones que incluyen y cómo se utilizan, pueden registrarse. Anteriormente yo hablé sobre las cosas que yo quiero que los padres hablen con que los maestros hablen con los padres, y eso es Canvas. Canvas es una aplicación que les permite ver
fechas límite para la entrega de trabajos, evaluaciones, la comunicación entre maestro y padres de familia. Pueden ver las tareas, notas o calificaciones y anuncios relacionados con los cursos. Y si no han asistido todavía a la capacitación para Canvas, pueden utilizar también el sitio web para encontrar la información de las fechas de capacitación. Además, si no pueden asistir a una sesión en Zoom, ustedes siempre pueden asistir a estas por su propia cuenta, pues las tenemos grabadas tanto en inglés como en español. Y luego, finalmente, nosotros dijimos que queríamos que también los maestros repasaran lo que es Frontline. Y Frontline es un sistema de información del estudiante y es importante que los estudiantes estén conectados al sistema porque así es como nosotros podemos ver los horarios de los estudiantes, verificar su asistencia, ver las notas, reportes de calificaciones y demás. También podemos crear notificaciones personalizadas. Por ejemplo, si queremos ser notificados si las notas de nuestros hijos bajan a cierto nivel, podemos suscribirnos y recibir una notificación. También podemos mandar un correo electrónico al maestro de nuestros estudiantes y muchas cosas más. Todas estas aplicaciones son muy importantes para conectarnos con el aprendizaje y también otra información que tenemos disponible sobre sus hijos. Queríamos darles toda esa información y, bueno, estas cinco cosas que le estamos pidiendo a los maestros que aborden con los padres de familia en las conferencias de padres y maestros. Y vamos a continuar, bueno, con los talleres de desarrollo profesional y demás para que todos se mantengan conectados a través de la web. Bueno, padres, saben que tenemos muchos recursos para ustedes. Yo mismo, siendo un padre de familia de un 8, 10 y 6 años, yo sé que es mucho trabajo para un padre de familia, pero estamos aquí para apoyarles. Nuevamente quiero recapitular, teníamos al doctor Abu, tuvimos problemas técnicos, no pudimos escucharle, pero nos dio una actualización sobre las métricas de salud y les mostramos la lámina anteriormente, aquí la tienen nuevamente, estamos en amarillo, donde hemos estado trayendo a los niños a las escuelas en pequeños incrementos. La buena noticia es que la tasa de positividad llegó al 6% ayer. La tasa de duplicidad de 65 días la semana pasada. Hoy estamos en 90 días, lo cual es maravilloso. Y hemos visto una disminución en los casos. Entonces, estamos vigilando eso y estamos viendo cuándo podemos llegar al área verde. La próxima semana, el lunes, vamos a traer otro porcentaje pequeño de niños, hasta un 10% en las escuelas. Vamos a limitar el tamaño de las clases a no más de 6 estudiantes y vamos a continuar verificando las metas y tanto de mí como de la doctora Wu. Si llegamos al nivel verde es porque nuestra tasa de positividad llega más allá del 6%. Vamos a ver otro incremento de estudiantes empezando la escuela el 3 de octubre. Para el 3 de octubre nuestro objetivo sería cumplir con las necesidades de los padres, a padres que se han declarado que sus hijos deben o quieren que vayan en persona. Vamos a tratar de cumplir con esas necesidades para el 3 de octubre y ya empezamos, como les digo, la próxima semana, el 21 de septiembre, vamos a empezar trayendo a más niños a las escuelas. Este es nuestro compromiso nuevamente, sabiendo que estos son tiempos sin precedentes. Estoy muy agradecido, como siempre, con nuestras familias y las que se mantienen de manera remota tienen esta opción por el resto del año. Así que, por favor, no se preocupen de que se les termine esta opción porque siempre la tienen. Ahora, los que quieren que sus niños vayan a las escuelas y quieren regresar de manera segura, lo pueden hacer. Lo que les pido es que nos permitan hacer esto de manera gradual. Aún cuando lleguemos al nivel verde, vamos a traer a los estudiantes de manera gradual a las escuelas, 10% a la vez cada 2 semanas. Y si tenemos algún brote, podemos asegurarnos así de aislar estos brotes de epidemia. Y vamos a notificar también de cualquier caso que recibamos. Los padres de familia van a recibir una carta inmediatamente. Si hay alguien en el personal que sale afectado, también vamos a notificar y vamos a continuar monitoreando eso. Y si podemos hacer eso de manera gradual, como les dije y dijo la doctora Wu, estamos en el nivel verde en este momento y esa es la capacidad del 50% porque queremos mantener el distanciamiento social. Lo que hemos visto en nuestro distrito es que aun cuando ha habido una disminución en los casos en la comunidad, la tasa de transmisión ya
debería, es decir, cuando esté a niveles muy bajos y lo más cercano a cero, es porque estamos utilizando el distanciamiento social y donde no podemos distanciarnos socialmente estamos utilizando mascarillas. Así que sepan, padres de familia, que quiero que estén bien informados y por supuesto que siempre va a ser su opción. Como familia, si ustedes quieren mantenerse de manera remota, van a tener esa opción. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros en esto. Juntos vamos a salir de esto y vamos a salir más fortalecidos. Como dijo la señora Salzman, en las conferencias de padres e hijos, queremos que ustedes sepan dónde están sus hijos. Quiero que todos los padres sepan de que sus hijos están siendo retados académicamente y que están recibiendo apoyo también donde lo necesitan. Muchísimas gracias por sintonizarnos y a medida nos acerquemos para actualizar las nuevas métricas de salud y lleguemos al nivel verde, van a escuchar directamente de nosotros si hay plan para que otro 10% llegue a las escuelas y las métricas inicien. Bueno, vamos a ver otro porcentaje en las escuelas al 3 de octubre. Gracias y buenas noches.